Entonces, buenas tardes a todas y todos. Continuaremos hoy con el tema del animal humano, la primacía de la cooperación. Y ayer, solo para repetir algunas de las ideas respecto al capitalismo ético, ¿no? Afirmaba y afirmado que el capitalismo en cuanto tal, ¿no?, no es la causa o el origen de todos los malos como se imaginaba, porque el capitalismo en realidad es compatible con el proyecto que he llamado la Nueva Ilustración. Y la Nueva Ilustración quiere reacoplar varios sistemas, ¿no?, aislados desde el principio de la modernidad industrial. En particular, eso era el tema de ayer, el sistema ético, es decir, el conocimiento de valores morales, del deber ser y lo que debemos hacer o no hacer en absoluto, el bien y el malo, con el sistema económico de la producción de plusvalía. Y entonces, en realidad, el capitalismo, en el sentido de Adam Smith, Ricardo y otros teóricos, ¿no?, es precisamente un tal proyecto de facilitar el progreso moral al mismo tiempo que que ocurre el progreso científico-tecnológico. Eso es la idea de la Nueva Ilustración. Y hoy vamos a reacoplar otros dos sistemas, ¿eh?, la animalidad del ser humano y su autoconciencia social. Eso va a ser el segundo, digamos, acto de reacoplamiento de una nueva ilustración. Con el término, bueno, de sociedad, vamos a empezar con una respuesta a la pregunta ¿qué es la sociedad? Con el término de sociedad nos referimos a un sistema máximo conectado causalmente de transacciones sociales. Una transacción es social si está constituida por el ajuste mutuo de actitudes de al menos dos miembros de una especie o de varias especies. Entonces, hay sociedades animales, hay sociedades con animales humanos, etc., ¿no? Eso es la definición de una sociedad. Un sistema máximo de transacciones sociales, y una transacción es social si es solo presupone un ajuste mutuo de actitudes de al menos dos miembros de una especie. El ajuste de actitudes entre humanos, es decir, la socialidad humana, manifiesta esta propiedad en el nivel de la autoconciencia. Aquí, autoconciencia solo significa secundariamente la conciencia de uno mismo o de la propia conciencia. La autoconciencia es la conciencia de cualquier ser, ya sea el propio o el ajeno. La es conciencia de conciencia del otro o del propio. La autoconciencia es, por tanto, social hasta la médula. Primero somos conscientes del otro antes de ser conscientes de nosotros mismos. Nuestra capacidad para ajustar nuestra conciencia a nuestra propia conciencia se basa en nuestro reconocimiento de la actitud de un otro, un hecho psicológico del desarrollo bien conocido sobre cómo los bebés perciben las órdenes morales, incluso antes de comprender el contenido lingüístico que describe las normas implícitas en la práctica de enseñarles una visión ética, como ha demostrado recientemente, por ejemplo, la psicóloga Cecilia Hayes a Cambridge. Entonces, hay percepción en bebés, todavía no lingüísticos, en infantes, ¿no?, percepción moral antes comprensión lingüística. Sabemos lo que debemos hacer antes de comprender el lenguaje. El primer otro del que tomamos conciencia es la madre. Está en la madre, no es el objeto de una visión, ¿no? Es la experiencia de convivencia, como decía Hegel, la convivencia con la madre. Esta autoconciencia primaria se desarrolla antes del nacimiento, ¿no? Es más primario que la natalidad de Hannah Arendt, ¿no? Es la prenatalidad.
Antes del nacimiento, el entorno humano está constituido en su totalidad por el medio del vientre materno y por su comportamiento y condiciones que a su vez están mediados socialmente, lo que come la madre, etc. Lo que ella come, cómo se mueve y cómo está constituida contribuyen a definir conjuntamente el desarrollo genético y neuronal del niño que mucho antes de nacer se adapta así a un entorno que es a la vez natural, bioquímico, físico, etc., y siempre ya social. En los animales humanos, la conciencia se desarrolla en el contexto de una adaptación a un entorno cuya estructura está moldeada por transacciones sociales, en particular por la reproducción sexual, que es social en los animales humanos, ya que implica una forma de ajuste mutuo de las actitudes de los compañeros sexuales. La autoconciencia en los animales humanos es entonces autoconciencia social. Por esta razón, Lucy O'Brien, en estos momentos, está escribiendo un libro sobre este tema en UCL Londres, ¿no? El tema de la metafísica del nacimiento, tiene toda la razón al señalar que el tipo incómodo de autoconciencia, lo que señalan, ¿no?, los ingleses con self-consciousness, es incómodo, I'm self-conscious, capta la esencia del fenómeno. Si bien es cierto que somos seres individuales en cualquier sentido relevante del término, nuestra conciencia de nosotros mismos es un logro social. Esto no socava nuestra individualidad, sino que forma parte de ella. Los individuos humanos no se disuelven en las redes sociales. No podemos reducirnos a nodos sociales en relaciones sociales complejas. Más bien, solo los individuos pueden formar parte de las relaciones sociales, de modo que la socialidad termina en algún lugar, concretamente en el nivel de lo que llamamos el individuo, lo cual no significa que los individuos no formen parte de lo social. Entonces, no hay ninguna paradoja, ninguna contradicción fundamental entre individuo y sociedad, en el caso del animal prosocial. Visto que la autoconciencia ya es producción, no construcción, producción social, entonces cada ser que tiene la capacidad de conciencia ya es un producto social en cadenas de producción. O como decía Aristóteles, anthropos anthropon gena, un ser humano produce un ser humano. Simplemente no existe el problema metafísico o arquipolítico de cómo conciliar individualidad y socialidad. Individualidad y socialidad van unidas en el concepto de formación social. Las formaciones sociales consisten en individuos que ajustan sus actitudes entre sí y, por tanto, producen nuevas actitudes hasta que no hay forma de seguir la pista de toda la historia de los ajustes de actitudes, ¿no? Es una historia demasiado larga, ¿no?, para modelar. En este punto parecen vivir una vida propia como si la sociedad fuera un factor causal por encima de la complejidad social generada de abajo a arriba. Las relaciones sociales son relaciones de ajuste mutuo de actitudes que presupone la existencia de lo que yo llamo disenso. Aquí, disenso no tiene el significado habitual de una diferencia explícita de opinión, sino que se refiere a una diferencia de posición perspectiva. Un sentido, disenso viene de disentido, un sentido, en general, es un modo de presentación de un objeto que está integrado en una escena. Estamos en este momento en una escena, cada uno en este momento, con un punto de vista local respecto a la escena. Y los puntos de vista, ¿no?, hacen parte de la escena social en que estamos. Una escena que presenta objetos lo llamo un campo de sentido. El modo en que se presentan los objetos suele implicar la posición del sujeto al que se le presentan. Esto es cierto tanto en el nivel perceptivo fundamental de nuestra conciencia de la alteridad, es decir, tanto los objetos no humanos
como los otros humanos y su conciencia de nosotros, como en el nivel de nuestra socialidad. En cualquier momento determinado de nuestro devenir humano, ocupamos distintas posiciones en el espacio perceptivo y social. Estas diferentes posiciones hacen que nos relacionemos con la realidad de diferentes maneras, en principio indefinidamente diversas. La experiencia humana es indefinidamente multicolor. Esta dimensión de la vida humana debe tenerse en cuenta en cualquier ontología social. Podemos llamarla diversidad antropológica, ¿no? Eso es la diversidad profunda. Eso para mí es el tema verdadero de la diversidad, ¿no? La multicoloridad del devenir humano, que es constitutivo para las cadenas de ajuste mutuo en los contextos de disenso literal, ¿no? Entonces, lo que no puede existir, como vamos a ver, ¿no?, es algo como una sociedad singular, ¿no?, sujeta a un catálogo de normas explícitas y fáciles, ¿no? Eso es una fantasía del populismo, ¿no? Simplificar la sociedad en esta manera, ¿no? Como si la sociedad fuese, ¿no?, algo mucho menos complejo que lo es en realidad. La diversidad antropológica no puede ser más detallada. Es el sistema objetivo tanto de las humanidades como de las ciencias sociales humanísticas que establecen que la sociedad no es enteramente reductible a transacciones socioeconómicas, es decir, a desplazamientos cuantitativamente mensurables en el vector espacio de las modificaciones de creencias, deseos. En mi última conferencia de ayer, de mañana, argumentaré que esta es la razón por la que necesitamos añadir la dimensión de la calidad de vida, florecimiento, al capitalismo ético, sin reducirlo a su vez a la idea de un conjunto diferente de indicadores a través de los cuales podríamos medir el éxito económico en términos cuantitativos, tal y como se entiende habitualmente, ¿no? Otros indicadores es otra historia. El placer intelectual derivado del cambio de actitud ante la vida después de leer a Alfonso Reyes o de conocer la profunda diversidad cultural en la historia de México contribuye al florecimiento humano, ahí está, sin que pueda medirse por ningún criterio económico hasta ahora conocido. Las actitudes humanas no tienen que ser asuntos solemnes, como podrían sugerir los ejemplos de encuentros explícitos con la alteridad hermenéutica. El ajuste de las actitudes humanas tiene lugar hasta en el nivel más primitivo de las transacciones humanas, dentro del útero. Otra protoescena paradigmática de la socialidad humana es la dirección de la mirada. Enseñamos a nuestros hijos a dirigir la mirada de forma que accedan a nuestra forma de vida, mostrándoles objetos concretos de su entorno, sonriéndoles o colocando sus cuerpos en nuestros espacios mediados socialmente antes de que ellos sepan moverlos por sí mismos. Esta forma de socialidad primitiva es una parte importante, aunque fácilmente olvidada, de nuestra vida cotidiana. Nos comunicamos constantemente a través de ondas de contracciones musculares, movimientos oculares y otras fuerzas físicas elementales, como las longitudes de onda de modulación del tono que producimos al hablar, aclarar la voz, susurrar, etc. El lenguaje es social tanto en el nivel rudimentario como en el sofisticado, un hecho tratado explícitamente en la forma poética. El sonido del español mexicano comparado con el del español argentino, el sonido del francés de Quebec comparado con el francés del Quartier Latin parisino o los diversos dialectos del alemán, mi dialecto en castellano, son sociales tanto en el plano fonético como en el semántico. Lo mismo ocurre con la gran diversidad de expresiones faciales que revelan una naturaleza humana común y diferencian entre individuos y colectivos. Todos esos hechos, bien conocidos, forman parte de la socialidad humana
que se constituye por el disenso, es decir, por el ajuste mutuo de actitudes debido a la diferencia literal de perspectivas. Por esta razón, el disenso es el fundamento ontológico de la cohesión social y no el objetivo habermasiano del consentimiento alcanzable racionalmente, ¿no? Es precisamente el contrario que estoy ofreciendo aquí de la posición habermasiana. Lo discutimos en su casa hacía unos meses, precisamente este tema, ¿no? Un disenso acerca del disenso, ¿no? En este caso yo tengo razón. En otros también con Habermas, pero bueno, sí. Si todos estuviéramos de acuerdo en todos los frentes, la socialidad se disolvería en un flujo homogéneo de autodestrucción, porque perderíamos el control sobre la idea misma de las razones individuales para actuar. Entonces, la utopía de Habermas, del consentimiento absoluto, es una expresión del deseo de la muerte. Sí, exacto. Sí, es una distopía en realidad, ¿sí? El universo habermasiano. El disenso, entonces, es la base de la cooperación. Cooperamos porque somos diferentes, no porque compartamos una identidad social, real o imaginaria. Las formaciones sociales, los grupos, no están formados por identidades de grupo, sino por diferencias individuales que se relacionan con el mismo tipo de objeto o campo de sentido a través de una diferencia de percepción. Los grupos pueden tener objetivos comunes, pero cada miembro del grupo contribuye para ese objetivo de forma diferente. En el pensamiento económico contemporáneo, se ha producido un claro desplazamiento de la primacía de la competencia a la primacía de la cooperación. La idea de la primacía de la competencia a veces se considera justificable a través de la famosa definición de economía de Lionel Robbins como, cito, la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Fin de citación, es un clásico. La primera razón que le lleva a esta definición se articula justo antes de esta línea famosa tan citada. Escribe, los medios materiales para alcanzar fines son limitados. Hemos sido expulsados del paraíso. No tenemos ni vida eterna ni medios ilimitados de gratificación. En cualquier punto, si elegimos una cosa, debemos renunciar a otras, a las que desearíamos, en circunstancias diferentes, no haber renunciado. La escasez de medios para satisfacer fines de importancia variable es una condición casi omnipresente del comportamiento humano. Fin de citación. En este punto, la idea de la competencia sostiene que el comportamiento económico es ante todo competitivo, porque dos o más agentes pueden desear hacer uso de los mismos medios para fines iguales o diferentes. Dada la escasez de medios disponibles y la alta probabilidad de que muchos deseen los mismos medios para fines similares, como energía, otros materiales, servicios y, por último, pero no menos importante, dinero, puestos de trabajo, etc., parece obvio que la propia estructura del comportamiento económico conduce a la competencia y, por tanto, a conflictos cuya resolución no puede sino desarrollarse en términos de dominación, opresión y a menudo estrategias agresivas para realizar los intereses propios. A la luz de esta estructura conceptual, el capitalismo, el cual fácilmente puede parecer el sistema económico más exitoso hasta la fecha, automáticamente comienza a quedar como una guerra de todos contra todos, hobbesiana, donde el ganador, por naturaleza, se lo lleva todo, a menos que su avaricia sea contrarrestada por fuerzas estatales que protejan de lo peor a los perdedores en el juego de la competencia. Como si la única manera de limitar el hambre de competencia y la lucha de poder por el reconocimiento fuera añadiendo una capa normativa de restricción de las libertades de elegir los propios fines y identificar los medios para realizarlos.
Y ahora vamos a criticar precisamente esta visión, ¿no? De una distinción fundamental entre economía, mercado y Estado, ¿no? Esta división conceptual del trabajo, más una vez, ni corresponde a la realidad, ¿no? Ni es estable conceptualmente. Para eludir esta forma de pensar, ¿no? De la economía como si fuese una guerra, el primer paso consiste en demostrar que la libertad es, por su propia naturaleza, libertad social. De modo que la libertad de elegir los propios fines ya tiene lugar en un contexto socialmente complejo que contrarresta el supuesto deseo egoísta de los individuos en competencia. Entonces, voy a argumentar, ¿no? Que esta idea del individuo en competencia no corresponde a la realidad de los individuos, porque los individuos, como he argumentado, ya son sociales. No hay competición, la competencia no es la forma primaria, ¿no? De la sociedad. Véase la situación en el útero, que es, según la definición de Lionel Robbins, economía. Pero el mercado en el útero, ¿no? Claro que no es competencia, es cooperación. El argumento que lleva a esa conclusión pertinente, que es uno de los pilares del capitalismo ético, parte de la observación de que la mayoría de las actividades que los seres humanos consideran dignas de ser realizadas son actividades sociales. La mayoría de las cosas que alguien desea hacer solo pueden hacerse con conocidos o en cooperación con desconocidos en formaciones sociales más amplias. Desde la reproducción social, disfrutar de una buena comida, jugar al tenis, conducir una motocicleta por una carretera en el desierto, una fantasía que tengo con México, hasta ver un partido de fútbol o hacerse rico invirtiendo en bolsa. Si la libertad se opusiera a la sociedad, consistiría en actividades en gran medida sin sentido, que solo indirectamente tendrían sentido sobre el trasfondo de prácticas sociales compartidas. Al fin y al cabo, entonces, lo privado es, etimológicamente hablando, un fenómeno negativo. Es lo no público, del latín privare. Lo privado forma entonces parte de lo público. Es la dimensión de la actividad humana no observada y protegida por la sociedad para que ésta pueda mantener su propio funcionamiento. Pero lo privado no se reduce, por supuesto, a ejercicios de libertad individual que se opondrían a las disposiciones sociales. Lo privado es tan social como lo público. En resumen, la famosa sentencia de Sartre de que el infierno son los otros, en el sentido de que limitan mi proyecto existencial, es totalmente errónea. Mi ser con los demás es la única forma en que puedo ejercer cualquier tipo de libertad que merezca la pena desear. Ahí otra vez tiene razón Simone de Beauvoir contra el infierno de Sartre. Por tanto, libertad y sociedad no se oponen de forma relevante, ni real, ni conceptualmente. Ser libre es ser capaz de elegir entre alternativas, la mayoría de las cuales son proporcionadas por otros. No elegimos ni podemos elegir en un estado pre y mucho menos estrictamente anti o asocial. Por esta y otras razones, nunca ha existido un estado de naturaleza. Los seres humanos no son ni buenos ni malos, sino solo libres por naturaleza, es decir, capaces de determinar sus cursos de acción específicos en condiciones de autoconciencia social. Ahora bien, el término sociedad, que designa el mayor sistema causalmente conectado de transacciones sociales, sabemos que existe y que cambia interna y externamente en la medida en que la estructura de las transacciones sociales cambia con cada interacción. Pero no hay forma de lograr una visión general de la sociedad. Es a todos los efectos intransparente para cualquier observador o participante debido a la complejidad de las redes que se superponen y entrecruzan en ella. Basta con tratar de entender la Ciudad de México en todos sus detalles sociales y será obvio
que nadie puede entender y predecir cómo se desarrollan las actividades sociales que tienen lugar en su limitado espacio durante, digamos, una tarde determinada. Esta es una de las razones por las que no existe un modelo concluyente y mucho menos predictivo de los embotellamientos de tráfico o, como todos hemos visto más recientemente, de las olas pandémicas, que también eran fenómenos sociales, ¿no? Lamentablemente, incluyendo actores no humanos, es decir, los virus, que también, a mi entender, participan en actos sociales. Es difícil, las bacterias sabemos que son vivos y los virus tienen una ontología muy difícil, ¿no? Son los, ontológicamente, son zombies, son no vivos y ni muertos, pero en todo caso vivimos en una sociedad, ¿no?, global, una sociedad pandémica. La libertad forma parte de esta complejidad social. Los miembros de la sociedad toman decisiones. Cada uno de nosotros toma muchas decisiones en un solo día. Cuando nos levantamos, qué desayunamos, dónde miramos en el metro, qué leemos, en quién queremos pensar, etc. Nuestra toma de decisiones cotidiana tiene lugar a muchas escalas, desde los movimientos corporales primitivos hasta las consideraciones de alto nivel sobre quién queremos llegar a ser. Cada decisión presupone la existencia de alternativas entre las que elegir. A su vez, nuestras elecciones nunca son simples reacciones primitivas a estímulos. Tienen una historia, condiciones sociales, neuronales y corporales, lo que hace casi imposible hacer un análisis completo de cada decisión que toma un ser humano, ya que, entre otras cosas, requeriría un conocimiento neurocientífico in vivo de las estructuras neuronales que no estamos ni cerca de alcanzar. Es demasiado complejo lo que llamamos el cerebro, precisamente porque también es un objeto social. Tiene la forma de complejidad de la sociedad. Es una sociedad de los neurones. Aquí hay muchas personas, ¿no? Pero solo una habla. La idea, o no sé, a lo mejor los otros también hablan, pero un otro idioma. ¿Quién dice que solo existe una conciencia en un organismo? Si conciencia, en todo caso, está correlada, ¿no? Correlada lo está con procesos neuronales, ¿por qué decir que, por ejemplo, las estructuras neuronales en esta zona no tienen un yo? A lo mejor existe en este momento otra conferencia de filosofía en una otra escala. No sé lo que hacen. En todo caso, les encanta comer. La idea misma de que todas nuestras decisiones podrían reconstruirse en términos de un sistema de determinantes que nosotros no podríamos elegir, pero que ellos eligen, así decirlo, por nosotros, es, por lo tanto, totalmente infundada y, como mínimo, altamente inverosímil. Señalamos de paso que la forma en que están conectadas nuestras neuronas ya es producto de la interacción social entre humanos y humanos en un entorno compartido. Así funciona la expresión genética de neuronas. Es un registro de interacciones autoconscientes. El cerebro es un producto social, no es individual, no crece como una flor en la floresta. Es un objeto que se produce y reproduce en contextos altamente sociales. Desde el útero, de nuevo. De modo que ningún hecho de la neurobiología humana podría demostrar que nuestras neuronas nos niegan la libertad al condicionar la ilusión de la libre elección. Si bien es cierto que la sociedad existe, su concepto no es muy informativo. Y ciertamente no existe una sociedad capitalista, comunista, digital, postmoderno, de cansancio o de cualquier otro tipo que esté unificada
por un único tema. Eso va a ser importante. No existe la sociedad capitalista. No existe una estructura conceptual global que dé cuenta del desarrollo de todos los detalles dentro de la sociedad. La sociedad es inexorablemente compleja y diferenciada, independientemente de lo atractivo que resulte elaborar un único diagnóstico de los males y las oportunidades de nuestro tiempo encapsulado en alguna terminología de zeitgeist de moda. En lugar de pensar en la sociedad como un gran bloque misterioso, un todo del que somos partes menores, deberíamos pensar que consta de muchos sistemas sociales más pequeños que yo llamo formaciones sociales. Entonces tenemos la sociedad, que es el máximo conjunto o complejo, ¿no?, de todas las transacciones de ajuste mutuo en el contexto de disenso causalmente existente, ¿eh?, y las formas sociales, que son sistemas más pequeños, desde la familia o una conversación, ¿no?, hasta, no lo sé, una visita en el museo. Una formación social puede ser entonces una familia, un grupo de amigos, un lugar de trabajo, esta conferencia, el mundo del arte de Manhattan, el sector inmobiliario de Londres, infelizmente el Kremlin o el cuartel general de la OTAN. Las formaciones sociales pueden consistir en casi cualquier número de personas por debajo del nivel de la sociedad en su conjunto, aunque rara vez encalzan miles de millones de grados en libertad. Entonces, formaciones sociales son normalmente mucho menos complejos que, por ejemplo, un cerebro, ¿no? Si el cerebro es una formación social, es mucho más complejo que las formaciones sociales cuyos individuos son seres humanos. Observemos que la pandemia reciente es un raro ejemplo de una formación social casi máxima que estuvo a punto de coincidir con la sociedad, de modo que presenciamos brevemente un momento, y yo creo el primer momento de una sociedad global real, ¿eh? Porque todos, ¿no?, hicieron la misma cosa, en más o menos sincronizado, protegerse contra el virus. Podría decirse que la respuesta humana a la pandemia de COVID puede considerarse el primer acontecimiento en la historia de la humanidad en el que casi todos los seres humanos que viven en la actualidad participaron en el mismo tipo de actividad al mismo tiempo. Al hacer esto, surgió una formación social potencialmente peligrosa, cuyo aspecto positivo era el imperativo virológico, es decir, ¿no?, la tentativa de proteger a los otros y a los nosotros mismos, y cuyo aspecto negativo es lo que llamé higienismo. El aspecto, es decir, el entender el otro como potencial fuente de infección en vez de ser humano, ¿no?, objeto de epidemiología en vez de epistemología. El aspecto positivo consistía en movilizar un máximo de esfuerzos cooperativos para aplanar la curva de infecciones, proteger a las poblaciones vulnerables, encontrar vacunas y medicamentos, proteger el empleo movilizando gigantescos recursos económicos para invertir en seguridad laboral en sectores evidentemente amenazados por las medidas sociopolíticas adoptadas, etc. Sin embargo, al cabo de algunos meses, quedó claro que esta cooperación máxima, impulsada por una visión ética real, según la cual hay que asumir riesgos socioeconómicos inauditos para hacer lo que es moralmente correcto, tenía efectos secundarios inesperados y, por tanto, provocaba consecuencias incontroladas y imprevisibles. El cierre estricto de fronteras o el cierre de escuelas, por ejemplo, son por su propia naturaleza inmorales y provocan consecuencias que socavan la visión ética de antes, que dio lugar a fronteras más o menos abiertas y al derecho de la educación, ¿no? También existe un imperativo de educación. Entonces, cerrar una escuela, ¿no?, es una violación de un derecho humano, ¿no? Entonces, tenemos un conflicto en este caso de dos imperativos: el imperativo virológico, completamente válido, y el imperativo de educación, completamente válido.
y decidir, ¿no? Y tuvimos que decidir, no había ninguna alternativa entre, ¿no?, una combinación de estos imperativos. ¿Qué se hace, ¿no? Eso es por eso que la pandemia era una forma de tragedia. Las medidas aplicadas para luchar contra la propagación del virus no fueron del todo aceptables desde el punto de vista moral y, en particular, generaron y agravaron formas de desigualdad que la humanidad debería cooperar para mitigar. Bueno, evidentemente, se podría decir mucho más sobre el hecho de que ningún sistema de salud pública, ninguna política de pandemia impulsado por el Estado en ningún lugar del planeta actuó a la luz de una investigación ética plenamente reflexionada sobre lo que realmente nos debemos unos a otros en la lucha contra la pandemia, porque no tuvimos este tiempo, ¿no? Lamentablemente, no sé, y eso hace parte de la complejidad social de la toma de decisiones en contextos éticos. Es por eso que en política tenemos otra, en contextos políticos y económicos, tenemos otras normas de responsabilidad que en la ética pura, ¿no? La ética en el contexto económico y político, ¿no?, tiene que respetar otras normas, normas de urgencia, normas de escasez de recursos, etcétera, ¿no?, que la ética pura. Y en una sociedad, en una buena sociedad, lo que queremos hacer, ¿no?, es aproximar la toma de decisiones bajo condiciones finitas de recursos, ¿no?, a la situación ideal, sin presuponer que podemos jamás alcanzar a un fin de una tal sociedad perfecta, ¿no? Es siempre una negociación. Cada formación social tiene una dimensión de negociación. Y ahí entra el concepto de la economía. Bueno, dicho todo esto, la idea cada vez más extendida de que solo en el pensamiento contemporáneo en economía de cooperación, que solo necesitamos entonces sustituir nuestro autorretrato hobbesiano y neo-hobbesiano de humanos como propagadores agresivos y interesados de genes egoístas por un autorretrato cooperativo, no hace nada por sí misma para contrarrestar las deficiencias éticas y humanas señaladas por los críticos del capitalismo. No basta con insistir en que somos seres sociales cuando se trata de justificar la afirmación de que, lejos de ser robots o brutos egoístas, somos criaturas morales con códigos morales que superan y triunfan sobre el cálculo racional y el interés propio, como dice Yochai Benkla a Harvard. En su libro, que vamos ahora a discutir, The Penguin and the Leviathan, Benkla argumentó acertadamente contra la noción de que la idea misma de genes egoístas o cualquier otro hecho biológico o celular sobre nosotros como animales humanos justifique un comportamiento abiertamente inmoral o impulsos antisociales en general. Sin embargo, esto no demuestra que la cooperación arranque al animal humano del cieno primordial de la mera selección natural, por así decirlo. En todo caso, se puede demostrar que la idea de un cieno primordial y premoral de agentes orgánicos interesados en sí mismos es errónea. Sin embargo, la demostración de la sociedad inevitable por ser constitutiva de la agencia humana por sí misma se reduce a una capa más de descripción explicativa del comportamiento humano y, por tanto, no proporciona ningún fundamento normativo relevante para un capitalismo ético, ¿no? Vamos, tenemos más necesidades conceptuales. Como el propio Benkler señala de pasada, ese es el libro de Yochai Benkler, que entre otros también aprovecha que no existen los dichos, ¿no?, social bubbles, ¿eh? Empíricamente no existen. Entonces tenemos esta experiencia, ¿no?, de las redes sociales, ¿no?, de bubbles, ¿eh? Pero empíricamente, eso es un proyecto de Benkler, no existen.
es muy interesante que es una ilusión que vivimos en echo chambers. Estos echo chambers no existen en realidad. En la realidad empírica de las redes no. Tienen otra realidad más imaginaria. Bueno, como en este libro señala de pasada, cito, bueno y cooperativo no siempre son sinónimos. De hecho, algunos de los actos más crueles y inhumanos que las personas han cometido entre sí han sido cometidos por personas profundamente cooperativas. Por ejemplo, el Kremlin. Es por eso que ¿no? este cambio de paradigma en la economía contemporánea, ¿no? Desde la competencia hasta la cooperación, no nos da todavía un capitalismo ético, un capitalismo de cooperación, un capitalismo, digamos, social, todavía no es suficiente para ser ético, ¿no? Necesitamos más un fundamento ético para justificar la existencia del éxito de mercados libres y de la posesión privada de las medidas y medios de producción. Por esta sencilla razón, no deberíamos limitarnos a hablar de, cito, los límites de la biología de la cooperación, sino darnos cuenta de que el rodeo conceptual a través de la oposición económica de una competencia interesada frente a una cooperación altruista a la luz de una concepción compartida de los bienes sociales es un despiste. La oposición entre egoísmo y cooperación no es automáticamente una oposición moral. Al mismo tiempo, es cierto que la comprensión de nuestra naturaleza cooperativa como seres sociales de una especie particular, es decir, como animales humanos, es un paso importante para comprender que el comportamiento humano no solo está impulsado por algún tipo de motivo, ya sea meramente egoísta o de verdad desinteresado, sino que está integrado en una ontología de valores, algunos de los cuales son irreductiblemente morales. Ser cooperativo y social es una condición necesaria, pero no suficiente para la manifestación de valores morales que van del bien al mal. El siguiente paso en el argumento, entonces, es reconocer que las normas no solo son vinculantes por el hecho de ser reconocidas por una comunidad cooperativa, el hecho de que un grupo o formación social considere que una acción es buena desde el punto de vista social difiere conceptualmente del estado de cosas ético asociado, es decir, de si la comunidad reconoce esta divergencia potencial entre su percepción de que algo sea el caso y el hecho de que en verdad lo sea. Es por eso que pueden existir, ¿no?, formaciones sociales muy cooperativas cuya lógica es la opresión de minoridades. Ahí también los racistas cooperan muy bien, a veces mejor que las víctimas. Y el patriarcado coopera muy bien. Entonces, cooperación y formación social son necesario, pero no suficiente para un fundamento realmente ético de la actividad de distribuir recursos, es decir, de la economía. El capitalismo ético tiene que trascender estas condiciones. El ejemplo más sencillo es la norma de la verdad de proposiciones cuyo contenido no implica de manera interesante a pensadores. No, eso es, no es interesante. Bueno. Muchos teóricos creen que la idea de que el reconocimiento de un hecho social desempeña un papel importante en su constitución es la clave para argumentar a favor de la construcción social de ciertos hechos, al menos los sociales. Ahora vamos a desconstruir la construcción social. En este contexto, construcción social se refiere a la idea de que el hecho social solo se obtiene
si un grupo relevante de personas reconoce su existencia, ¿no? Entonces, el disenso reconocido. La teoría dicha de reconocimiento, teoría de Axel Honneth. Normalmente, esos teóricos como Judith Butler y John Searle, por ejemplo, todos los dos a Berkeley, citan como ejemplos el género, el dinero, el matrimonio, el bautismo o algún cargo político. Desde este punto de vista socioconstructivista, raya en lo obvio que el valor de cambio que rige la relación entre un billete de $100 y los bienes que uno puede intercambiar por él es consecuencia de una compleja red de actos de reconocimiento por parte de toda una población que les permite abstraerse del hecho de que el billete de $100 como objeto natural ciertamente no vale $100. En una asociación implícita o explícita con la teoría marxista de la plusvalía, piensan que el valor de cambio del billete y, por tanto, el precio de las mercancías en un mercado es una medida de las relaciones sociales, es decir, de los actos de reconocimiento. Si todos viéramos el billete de $1 como lo que es, un trozo de papel en el que alguien ha impreso imágenes, palabras y números, y simplemente rechazáramos la premisa de que esto vale algo más allá de sí mismo, como una entrada de Broadway, el misterio del dinero desaparecería. Esa es la idea de la construcción social. Sin embargo, si se examina más detenidamente, se trata de una línea de pensamiento totalmente irrealista que se abstrae de una parte muy importante de un proceso constitutivo, la ley y otras instituciones. Las instituciones, justamente, no son manifestaciones de distribuciones de actitudes orquestadas socialmente como el reconocimiento. Por el contrario, las instituciones cumplen la función de limitar la arbitrariedad y la contingencia asociadas a nuestras actitudes sociopsicológicas. Por eso sustentan la normatividad. La novia de George simplemente comete un error cuando cree, es una referencia a un episodio de Seinfeld, donde George tiene una novia, y la novia, esta novia, no acepta el breakup. George dice, acabamos, y ella dice, no. No acepta, no. Y él, entonces no puede hacer nada, ¿no? Y continúa con la relación. Too bad. Y eso sería la teoría del reconocimiento, ¿no? Ella no reconoce el breakup y entonces, continúa la relación. La novia de George simplemente comete un error entonces cuando cree que puede rechazar una ruptura en el tipo de relación amorosa humana informal practicada por mucha gente en los Estados Unidos en los años 90. Si alguien rompe contigo, tú no, simplemente no funciona como negación exitosa, ¿no? Te hace un stalker, ¿eh? Eso es la ontología del stalker, ¿no? La teoría del reconocimiento es la ontología del stalker. No aceptar una ruptura, por tanto, constituye un papel social diferente, ¿no? El de un acosador. No reconocer un billete de 100 por lo que es, en un momento dado de la complejísima historia del valor de cambio, no hace nada para socavar el valor de cambio real del billete. Del mismo modo que no reconocer que Trump o Bolsonaro perdieron las elecciones, no hace nada para reinstalarlos en el cargo, a menos que otras instituciones, como los militares, estén dispuestas a derrocar un orden institucional dado para sustituirlo por otro. La negación del reconocimiento en un determinado orden normativo real no conduce a la mera ausencia del orden, sino a un cambio social. Eso es la forma del cambio social. Lo importante para nuestro debate es que el cambio social como tal no tiene por qué ser bueno o positivo. Hay cambio social bueno y malo, es decir, progreso y regresión, ¿no? Hay Joe Biden y los talibán. Es claro que es progreso en este caso, espero.
No se puede juzgar si el cambio social es progresivo o regresivo observando el cambio en sí. El cambio social se inscribe en una esfera normativa diferente que por su propia naturaleza trasciende la idea de la contingencia de lo social, algo que de nuevo se pone de manifiesto en Seinfeld, que una y otra vez demuestra que los protagonistas de la serie intentan evitar el crecimiento moral, reduciendo las preocupaciones éticas a asuntos puramente sociales que son históricamente contingentes, como suele decirse, ¿no? Es por eso que Seinfeld es la gran serie de la desconstrucción, ¿no? Es el mundo de Searle y Derrida, ¿eh? Todo es contingente. Por lo tanto, es un error tratar de identificar la actividad social como tal con el progreso moral, como si el activismo como tal fuera el camino hacia el progreso. Es un problema también de nuestro tiempo, ¿no? Un activismo vacío. ¿Cómo podemos aprender de las recientes luchas sociales y geopolíticas? Hay activismo para mejor, ecológico, o para peor, ruso. El juicio de valor que califica de malo el activismo de trumpistas y bolsonaristas y de bueno el de los activistas climáticos que atacan infraestructuras en Alemania para mover de algún modo a la comunidad global a cambiar sus patrones de movilidad para salvar el planeta, no puede derivarse de afirmaciones sobre la naturaleza animal humana o la naturaleza a secas. Esto señala un grave defecto en la identificación de ciertas formas de activismo como progresistas y buenas sobre la base de su relación más profunda con la naturaleza. Ambas partes del conflicto político entre el populismo regresivo y el progresista cometen el error no tanto de pretender conocer y representar al pueblo, sino de pretender conocer y representar a la naturaleza, ¿no? Como la buena naturaleza con quien nos tenemos que identificar, ¿no? La madre tierra, o la naturaleza de San Tomás, ¿no? Una naturaleza, ¿no? De las normas conservadoras, ¿no? Las dos, ¿no? No tienen razón en este caso, ¿no? Claro que el activismo climático es mejor que el bolsonarismo, ¿eh? Pero por razones éticas y no por razones proposicionales respecto al ambiente. La conclusión de este argumento es que el bien, en el sentido ético, no es idéntico ni a lo social y, por tanto, a lo cooperativo, ni a lo natural, en el sentido más amplio de la idea de un medio ambiente autosuficiente cuyos ciclos se ven supuestamente alterados por la codicia y la agencia humanas, como si hubiera una forma de trascender la naturaleza actuando de forma no natural. Eso es imposible. La naturaleza es precisamente algo que no se puede trascender en este sentido, ¿no? No hay lo no natural dentro de la naturaleza. La tecnología es una extensión de lo natural, ¿no? Es la misma cosa. La oposición tecnología y naturaleza es una falsa oposición. Pero si la naturaleza es un concepto normativo, es decir, un concepto que se refiere a algo que podemos cumplir o no, de modo que no cumplirlo es motivo de culpa normativa, no puede referirse a lo que está en el sistema objetivo de las ciencias naturales o de la vida, porque las ciencias naturales o de la vida precisamente no se ocupan exclusivamente de lo que debería ser. Es importante notar que el argumento de esta conferencia no es una repetición de la preocupación por la llamada falacia naturalista, que confunde ser y deber ser. No estoy diciendo que las ciencias naturales de la vida o las ciencias sociales descriptivas solo describan y explican lo que es y, por tanto, sean totalmente ciegas a lo que debería ser. Por el contrario, las ciencias naturales, las ciencias de la vida y las ciencias sociales descriptivas y la ingeniería a menudo se ocupan de lo que debería ser, porque la realidad humana y no humana está integrada en marcos normativos de tal manera que los agentes humanos y no humanos a menudo hacen exactamente
lo que deberían hacer. En ese sentido, nuestra naturaleza cooperativa como mamíferos sociales de la especie Sapiens siempre forma parte de una manifestación de lo moralmente bueno, en el sentido de que ninguno de nosotros podría haber llegado nunca a una edad en la que podamos entender las frases que estoy pronunciando sin el amor, el cuidado y la formación que todos recibimos de otros humanos. Y el entorno en el que recibimos estos bienes tuvo que ser lo suficientemente estable desde el punto de vista moral y, por tanto, tuvo que manifestar el bien para que no nos traumatizaran nuestros padres, profesores y amigos siempre, ¿no? A veces, sí, bueno, sí, ni hablar de colegas, etcétera. Bueno, sí. Dicho de otro modo, incluso la cooperación de hombres malvados como Putin y sus secuaces presupone que no se dedican constantemente al mal total, como Emmanuel Macron se dio cuenta recientemente en una entrevista en la que dijo sobre Putin que, cito Macron, no es desagradable. Eso es una paradoja. interesante, ¿no? Como si no estés... Incluso Putin hace a menudo lo moralmente correcto, solo que no con respecto a Ucrania o con respecto a muchos otros seres humanos que están en el ámbito de ejercicio de su poder. Si no lo hiciera, no podría sobrevivir en absoluto. Por esta razón, la moralidad tiene un fundamento en la naturaleza, en el sentido de que las ciencias naturales de la vida y las ciencias sociales descriptivas son capaces de registrar comportamientos moralmente buenos. Entonces, somos capaces de medir el bueno. Por tanto, no es constitutivo de los hechos morales que solo podamos tenerlos a la vista trascendiendo la postura observacional y traslándonos a una esfera de valores en la que no observamos, sino que actuamos. En la próxima conferencia argumentaré que las humanidades no solo se dedican a especificar esta idea metaética particular, sino que están en condiciones de reunir una heurística para el juicio moral de tal manera que son parte integral de la respuesta a la pregunta de cómo podemos conocer los hechos morales a través de estudiar Shakespeare, por ejemplo. Este posicionamiento epistemológico de las humanidades no se produce en el contexto de una crítica o un rechazo ni del capitalismo ni de su fundamento o ideología tecnocientífica y económica. Permítanme, por lo tanto, concluir la conferencia de hoy repasando su afirmación más importante. La afirmación más importante ha sido que podemos y debemos observar lo moralmente bueno, así como su contrapartida, el mal, en la agencia humana. La economía, las ciencias naturales y las ciencias de la vida no cometen un error de categoría cuando sostienen que nuestro autorretrato en tanto seres cooperativos, ahora ampliamente respaldado empíricamente, contribuye al progreso moral. Tener a la vista nuestra naturaleza cooperativa y nuestra pertenencia ecológica forma parte de la historia de nosotros mismos como animales humanos que necesitamos contarnos para entender por qué un comportamiento moralmente bueno es la base del verdadero beneficio y el éxito económico. Si nos aferramos a la falsa idea de que tanto los mercados como el Estado están diseñados para mitigar las consecuencias de otro modo nefastas de nuestro puro egoísmo o interés propio, malinterpretamos el comportamiento real de los agentes humanos en las relaciones políticas y de mercado. Esto a su vez afecta a nuestro comportamiento porque una concepción errónea de nosotros mismos conduce a modelos económicos equivocados que luego orientan la elaboración de políticas y los negocios a través de sistemas educativos como las escuelas de negocios. Entonces, ¿no? El problema, digamos, ¿no? Del homo economicus es que es un falso autorretrato
y si modelamos la actividad económica bajo condiciones falsas del ser humano, no puede ser bueno para la economía. Es por eso que los estudios en las humanidades y las ciencias sociales, etcétera, contribuyen al suceso, al éxito económico bajo condiciones capitalistas. El capitalismo, para funcionar, es decir, para ser ético, necesita la cooperación con las humanidades en cuanto herramientas heurísticas de hechos morales. Si no, no puede funcionar. Eso es el problema del capitalismo. El problema del capitalismo son los críticos del capitalismo. En todos sentidos de esta frase, ¿no? Es por eso que si el capitalismo funciona, y es mejor, como digo siempre, que el feudalismo que lo precedía, si queremos mercados libres y progreso también en las condiciones de trabajo, y la única manera que conocimos para hacer esto es el capitalismo con su progreso tecnocientífico, si queremos que continúe, necesitamos una cooperación con estas herramientas conceptuales. Si nosotros, filósofos, profesores de humanidades, etcétera, continuamos a criticar los mercados en cuanto tales, destruimos las condiciones de posibilidad de progreso moral. Eso es la condición, ¿no? Son enunciar, es decir, ¿no? Estamos en la misma situación, in the same boat. Esa es la situación en que estamos con la crisis ecológica, etcétera. Ya no podemos criticar a todos, a los que tienen que tomar las decisiones. Tenemos que ayudar a los capitalistas. Pero claro, aquí capitalismo tiene otro sentido que en la crítica del capitalismo. En este sentido, los giros cooperativos y ecológicos en el pensamiento económico y científico reciente, como Conscious Capitalism aquí, por ejemplo, también en el TEC, son pasos necesarios en un argumento que lleva a la conclusión de que un capitalismo ético o consciente y, por tanto, una forma diferente de transacciones socioeconómicas no solo es deseable desde un punto de vista utópico, sino que ya es real. El realismo y no, la llamada teoría ideal y sus utopías abstractas es el camino hacia el tipo de reforma que se necesita urgentemente para volver a acoplar más plenamente nuestra actividad económica con la realidad que habitamos y co-creamos en cuanto a animales desde el útero hasta la muerte y hasta el fin de esta presentación. Y ahora tenemos 40 minutos para cooperar. Como tenemos solo un micrófono, tenemos que cooperar para ahorrar tiempo, ser lo suficiente para ponerse de pie y utilizar ese micrófono y estar en la fila para hacer sus preguntas. Bueno, antes que nada, Marcos, de nuevo muchas gracias. Ana Laura, gracias por la invitación. Y en la conferencia reconoces algunas decisiones, pero también menoscabas otras. Por ejemplo, la decisión tecnología-naturaleza o mercado-estado, las rompes. Uh-huh. En el siglo pasado parece que hubo una decisión entre el mundo intelectual y el poder público. Uh-huh. Pienso en Alemania en Bernstein o aquí Alfonso Reyes en México, el propio Alfonso uh-huh. Reyes. ¿Cuál debería ser la labor del intelectual en el accionar público? Si no es la crítica, que en la crítica también hay construcción, ¿dónde son esos espacios en los que tiene que construir el intelectual? Sí, sí. Sí, bueno, entonces, para reacoplar también estos sistemas, ¿no? Tenemos que realmente cooperar. Imagino, por ejemplo, que ya estoy haciendo esto en varios contextos, ¿no? Que cada empresa tiene un departamento de ética. Imagínate una situación en que es normal que no tienen abogados, ¿no? Imagínate un empresario que no tiene un abogado de impuestos. No es una buena idea,
¿no? Desde el punto de vista de economía, no es una buena idea. Pero, ¿por qué imaginamos que es una buena idea no tener ética en una, ¿por qué? En el negocio? ¿Por qué? Entonces, para mí es el mismo tipo de error. Entonces, lo que imagino es realmente un sistema de cooperación en que los que practican en contextos de responsabilidad política, económica, de medicina, etcétera, ¿no? Están en la misma sala con los que enseñan el saber. Entonces, un contexto en que, ¿no?, los casos reales que discutimos, por ejemplo, ¿no?, en la Business School, como va a ser aquí también, ¿no?, son situaciones reales. ¿Qué hace C? Y entonces la descripción de los ejemplos en este caso no son los ejemplos generales de los filósofos, ¿no? El niño que se tiene que salvar, etcétera. Sí, exacto. El niño o cerveza, mesa o manzana, ¿no? Pero casos reales que surgen. Por ejemplo, ¿no?, ¿por qué no enseñábamos, yo lo hice de hecho en Bonn, en la pandemia, ¿no?, situaciones de decisión? Lo que hicimos en mis cursos eran análisis de la toma de decisión cotidiana. Hoy decidieron eso. ¿Era ético o no ético y por qué razones? ¿Ah? Entonces, las decisiones, la toma de decisiones reales, ¿ah?, como objeto de análisis, no de evaluación crítica o inmediata, pero sí como objeto de interés, ¿no? ¿Por qué no estudiar estas realidades con las mismas herramientas, ¿no?, con las cuales estudiamos Sófocles, ¿no?, como objetos dignos de análisis, ¿no? Sí, sí, también. Sí, sí, exacto. Procesos de mercado real, ¿no? Lo que acontece aquí en los varios mercados de esta ciudad, ¿no? Es una ciudad muy mercantil, claro, muchos mercados en muchos niveles, ¿no? ¿Y por qué no analizar este sistema en cuanto tal, ¿no? Imagina, ¿no?, que fuese completamente normal en un seminario de filosofía, ¿no?, de analizar aspectos de Monterrey, ¿no? La distribución del verde, la crisis del agua, etcétera, ¿no? Esos son objetos dignos de análisis. Y eso sería ya una otra forma de practicar las humanidades, de trascender también esta idea, ¿no?, de un, ¿cómo se dice en español?, ivory tower, ¿no? ¿Cómo sé el saber académico no pertenezca, ¿no?, a la sociedad? El Tec de Monterrey tiene fundaciones, dinero, inscripciones, estudiantes, influencia política, está influida, etcétera. Es normal, hace parte, ¿no?, de lo real de la sociedad. ¿Y por qué no imaginar una situación en que combinamos, ¿no?, la libertad académica del saber, claro, con las necesidades de la vida? Y eso sería una manera de hacerlo, en vez de aceptar la idea archiplatónica, ¿no?, del mercado como espacio de ilusión. Eso es normalmente la única manera que nosotros, en cuanto filósofos, tenemos, ¿no?, de las prácticas, ¿no? Están en la caverna. Pero la cuestión es, ¿no?, ¿quién está en la caverna? ¿Quién está? Hola, doctor Marcus. Danke für alle. Como que es inevitable de pronto, pues, la generación de ideas, ¿no?, de manera sorprendente por todo lo que nos trae. Me cuesta un poco formular como las preguntas, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Por ejemplo, con Descartes, la filosofía, voy a decirlo así, la tradición racionalista, implica, pues, anteponer una especie de agenciamiento, ¿no?, con la noción de yo y una sustancialización. Después, con eso derivamos en lo que clásicamente la historia de la filosofía ha nombrado como las reglas del método, de una manera así como muy específica, y apunto sobre todo la parte de la síntesis, la parte de la descomposición, implica de nuevo como esta concepción de cómo reintegrar para que haya una organización, por un lado. Y eso parecería ya que en Leibniz,
que ya podríamos hablar toda la cuestión, por ejemplo, de la organización de las mónadas, parecería que hay una especie de hipóstasis de la síntesis, de tal manera que comenzamos a pensar ya en términos, por ejemplo, etimológicos del componer de las mónadas, ¿no? Y eso implica, a fin de cuentas, el interrogamiento leibniziano por el problema de la autoorganización, que precisamente el costo es, como hipostasiamos la síntesis, lo que hacemos es, pues, formular una mónada, ahora sí, pues, la suma bondad y la suma inteligencia, etcétera. Y esa autoorganización implica en este caso que en la interacción monádica no haya propiamente comunicación, sino que sea una mediación prácticamente de un principio de razón suficiente, pues en este caso anclado por Dios, ¿no? Entonces del yo, luego la hipóstasis a Dios. Entonces la pregunta aquí sería que en esa misma tradición racionalista, yo lo vería a propósito de la conferencia de la mañana, que ya en términos concretos parecería como que esa hipóstasis se incluye en la experimentación, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pensándolo de manera ya como muy clásica, el experimento de las cabezas parlantes de Luke Steele, ¿no? Es decir, situamos, por ejemplo, dos agentes ya localizados, por ejemplo, en robots que tengan, por ejemplo, supongamos ciertos elementos que permiten una cierta percepción, diríamos, para que la información se convierta en datos, pero como están en perspectivas distintas, ahora sí, arrojan datos distintos y puede haber retroalimentación. Y entonces ya hay una autoorganización. Entonces esto implica la emergencia o el problema de la emergencia de la conciencia, ¿sí? O por ejemplo, supongamos los aspectos semánticos de una cosa a otra, ¿no? Entonces ahí pensamos entonces ahora que la hipóstasis, si bien no es divina, parecería que está implicada ahora en términos de que los datos son precisamente lo que nos permiten la autoorganización. Bajo esos términos, entonces pienso la propuesta que nos ha traído en lo siguiente. Por ejemplo, si pensamos nosotros ahora sí en un agenciamiento, ya no estamos pensando propiamente en términos de datos porque usted habló de lo preconceptual. Quizá podríamos pensar en términos de información, por ejemplo, celular, en términos, por ejemplo, de proteínas, etcétera, incluso para la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento del embrión, etcétera. Entonces la pregunta sería, sé que la respuesta sería que no es metafísico, pero la pregunta sería, ¿cómo evitar que el concepto de ajuste y el concepto de cooperación no se convierta en algo con una inercia metafísica que seguiría arrastrando paradójicamente como la visión de mundo, ¿no? Por un lado. Y el momento de hablar de agenciamiento, tendríamos que repensar otra vez como que la noción de bueno, o sea, ¿dónde radica ese agenciamiento para hablar de la posibilidad de una conciencia o de una autoconciencia que se manifieste como, al menos de manera lingüística, como un yo o en términos, por ejemplo, de percepción? Y eso se liga a otro tercer problema que es propiamente el ético, que sería, por ejemplo, si hablamos de un agenciamiento y estamos hablando de una autoorganización, ¿de qué manera son compatibles? Ya está la postura compatibilista. ¿Cómo sería compatible, por ejemplo, el determinismo, por un lado, y por otro lado, la libertad? Que usted ha trabajado esa parte, ¿no? Pero me gustaría que, en términos de esos tres cuestionamientos, pudiera ampliar la respuesta. Muchas gracias. Sí. Bueno, unos temas complejos, digamos. Entonces, el ajuste, en todo caso, lo que se necesita para la ética, ¿no?, es el punto de vista de la primera persona, es decir, la subjetividad, la experiencia. Y la descripción de sistemas, ¿no?, de mónadas, de determinaciones, de la complejidad social, cual que sea, en sus escalas, eso es lo que llamaba por el fin de la conferencia de hoy, ¿no?, la posición observacional. Desde el punto de vista observacional, el máximo que tenemos en ética es la cooperación y otros términos biológicos, ¿no? Pero lo que medimos desde este punto de vista observacional todavía no es el juicio ético, porque el juicio ético, ¿no?, presupone una toma de posición dentro de la perspectiva de la mónada. ¿Eh? La mónada no, en este caso, como nodo en un sistema estructuralista, pero sí como, en un cierto sentido, la experiencia de un absoluto. Es por eso que ayer hablé del valor infinito del individuo como principio del liberalismo en el sentido de la democracia liberal.
Y eso es el rechazo de la metafísica en cuanto a descripción de la sociedad. Ese es el momento en que quiero trascender con el juicio ético el posicionamiento también spinoziano, es decir, la red de la determinación. En general, soy determinista, pero también soy compatibilista, es decir, creo que libertad, libre arbitrio en todo, es compatible con el determinismo más fuerte. Y el determinismo más fuerte es el principio de la razón suficiente. ¿Qué es el principio de la razón suficiente? Dice que para cada acontecimiento, cada proceso, ¿no? Respecto a cada proceso, el siguiente es una verdad. El análisis de todas las condiciones que preceden este acontecimiento más el acontecimiento es un conjunto de condiciones necesarias y juntamente suficientes. Eso es a priori. Es decir, acontece lo que acontece. Es decir, los acontecimientos no tienen huecos. Y si tuvieseron huecos, eso no nos haría libres. Todavía peor, porque en este caso tuviésemos, ¿no?, una parte de la realidad como determinado, unos huecos y más determinaciones. Eso no nos hace libre, ¿no? Es por eso que el indeterminismo es incompatible con la libertad. Por eso la única manera de pensar la libertad, ¿no?, desde este punto de vista, es en un sistema determinista de condiciones, pero ahora el importante, entre las determinaciones hay autodeterminaciones. La libertad es autodeterminación, es decir, hacer algo bajo a la luz de una concepción de sí mismo. Y ahí entra en la ética la posición de la experiencia vivida. Y es eso la justificación, por ejemplo, del tema de la víctima como progreso moral, ¿no? ¿Cómo podemos entender que la esclavitud, el colonialismo, el machismo, por qué son malos? Hablamos con las víctimas. Lo saben muy bien, ¿no? No es un tema de observacional. ¿Por qué el racismo es malo? No es un tema interesante. ¿Por qué? Sí, habla con las víctimas y ya lo sabes. Es por eso que es malo. Es por experiencia viva. Eso es el malo del Stop Woke Act de Ron DeSantis. Es que él ahora no quiere permitir en Florida la descripción de las condiciones de acontecimientos como un lynching. Tú puedes decir es un lynching, etcétera, pero no puedes mencionar todas las condiciones. Eso es muy interesante, ¿no? En este caso. Pero bueno, eso es la diferencia. Por eso no es una postura, esta ética, no es una postura metafísica. Por esta razón. Porque parte desde el punto de vista de la experiencia vivida del sujeto. Sí, micrófono. Sí. Sí, pero no, sí, en estos modelos clásicos, pero en la realidad, la. Sí. 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 No, es por eso que empecé hoy, ¿no?, con el concepto de la autoconciencia como social. La autodeterminación es la determinación por un otro, primero por la madre. Entonces, la autodeterminación de la mónada, del sujeto, empieza literalmente en el vientre. No es una metáfora, porque las condiciones de autodeterminación, por ejemplo, la expresión genética de neurones, ¿no?,
la transformación de esta forma, ¿no? Lo que acontece antes del nacimiento ya es un acto social entre niño, ¿no? Y madre en este caso, y otros factores, ¿no? Otros factores también, porque la madre hace parte de formaciones sociales, etc. Entonces, el yo, ¿no?, está constituido por relaciones sociales, pero es un yo. En este sentido, no es una mónada clásica, claro, ¿cierto? Porque las mónadas clásicas de Leibniz son inmortales. En este, visto que nos... Sí, sí. Y sobre todo inmortales. Y también los yos kantianos también son inmortales. Kant tiene esta fantasía muy interesante, ¿no? En toda su obra, normalmente no se habla de eso, pero desde 55, ¿no? Sus primeras publicaciones, Kant, Laplace, etcétera, ¿no? Teoría del cielo, hasta la segunda crítica y más allá, Kant tiene la idea de que existe una, ¿cómo se dice? Rebirth. Sí, renacimiento en los otros planetas. Si tú mueres aquí, ¿no? Según tu moralidad en este planeta, o vas al Venus, ¿no? Que es moralmente peor, o al Mars, que es moralmente mejor, dice Kant. Porque aquí es la evidencia de Kant. Cito. Los que están más cerca del Sol son más negras y entonces menos morales, dice Kant. ¿Ah? Y el Venus estás más cerca, etc. Eso es el argumento de Kant. Es el racismo cosmológico. ¿Ah? En toda su obra, ¿ah?, Kant, para mencionar eso, era, entre otras cosas, el primero racista, porque era el primero que utilizó la palabra raza para el ser humano en su texto sobre el concepto de la raza humana. Es el primero racista explícito de la modernidad. Muy interesante. Pero bueno, es una consecuencia en este caso de Kant, ¿no?, de confusión de biología con una concepción de inmortalidad. Era muy difícil en los, digamos, ámbitos conceptuales de la época de pensar la autodeterminación de un sujeto sin pensar su inmortalidad. Pero a mí no me cuesta nada. Para mí es difícil pensar mi autodeterminación pensando mi inmortalidad. No veo la conexión. Puede ser que soy inmortal, no lo sé en qué sentido, ¿no? Pero no en este sentido. Eso es interesante, que durante, ¿no?, milenios de filosofía era normal pensar este lazo. Sí. Sí, pero biología y lo social están entrelazados en mamíferos. No existe ninguna oposición entre lo espíritu humano y las células. Las células son espirituales en los mamíferos. Comunican realmente. A lo mejor ya en el nivel de DNA hay comunicación. No sabemos muy bien dónde empieza, ¿eh? Estos son hechos no totalmente conocidos, pero está claro desde el punto de vista, ¿no?, de la biología contemporánea, que hay realmente comunicación, ¿no?, bajo el nivel de socialidad explícita, ¿eh?, cuya existencia no niego, no es una posición naturalista. Vale, sí. Era, no, a colación de lo que ha dicho él, me ha parecido muy interesante, porque yo creo que lo que siento que quería decir era el hecho de que, por ejemplo, si una mujer va a tener un bebé y el bebé resulta que le comunican que va a tener síndrome de Down, por ejemplo, esa autodeterminación no es la misma cuando el otro es como yo, o es familiar a mí, o es idéntico a mí, de alguna forma, a cuando es diferente. Entonces ahí el reconocimiento como que, no digo que se quiebre, pero es diferente, vaya. Es un poco la... Sí, sí, entonces, en todo caso, como siempre, ¿no?, la grande cuestión, una de las grandes cuestiones de la filosofía, ¿no?, son tres. Yo, ser y Dios son los tres temas más interesantes, a lo mejor. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra yo? Y a mí me parece que se refiere a mí
en mi caso, ¿eh? Y que soy yo, entre otras cosas, un animal. La idea de que, pero ¿qué es un animal? Y ahí empiezan las complicaciones, ¿eh? Pero no creo que la palabra yo se refiere a una parte de mí, ¿no? La parte que piensa, por ejemplo. Y ni siquiera el propio Descartes lo pensaba. En mi interpretación, Descartes ni siquiera es dualista, ¿eh? Porque el cogito cartesiano, ¿no? Cogito ergo sum, ¿qué es cogitare, según Descartes? Intelligere, sentire, imaginare. Lo dice explícitamente en las meditaciones. Estas son actividades. Pero sentire y imaginare, según Descartes, son actividades híbridas de la substancia pura pensante y del cuerpo. Entonces, para Descartes, pensar, cogitare, es un acto que involucra el cuerpo. Entonces, yo creo que Descartes era capaz, ¿no?, de pensarse como animal. No se identificaba a su substancia cogitans. Porque en un cierto sentido sí, porque la substancia cogitans es el animal. Solo que hasta ahora no sabemos qué es el animal, ¿no? Saber que yo se refiere a este animal no es una respuesta a saber entonces qué es este animal, porque ahora empiezan las complicaciones, ¿no? Como he dicho, sin broma, ¿no? A lo mejor aquí hay varias, ¿no? Y qué parte de los procesos, ¿no?, que están aquí y que se extienden en realidad, porque las cosas se complican una vez que queremos saber dónde empieza el animal, ¿no? Y como decía con toda razón Merleau-Ponty, ¿eh?, la percepción, ¿eh?, va hasta allá. No, yo no, el animal que soy no está solamente aquí, ¿eh? Compartimos los olores, las bacterias y lamentablemente los virus en cada momento. Es constitutivo. En este momento, en esta situación social, en este lugar, ¿no?, producimos juntos las condiciones del aire. Y eso es social. No es que podemos evitarlo, como en la pandemia, ¿no? Quedarse en casa no ayuda, ¿no?, en este caso. Entonces, eso es, por eso, ¿no?, es solo el comienzo de las complicaciones, decir que yo, lo yo autodeterminante, se refiere al animal que soy. En la conferencia, Marcus, hablaste de esta cita de Lionel Robbins y que toca el tema de la escasez, que seguramente sí es la idea que lidera o que guía las lógicas de mercado. Sí. Incluso hablaste del autorretrato del homo economicus como un retrato falso. Exacto. ¿Cuál crees que son sus principales fallas? Sí, entonces, sí. La falsedad, entonces en este caso, ¿no?, es que cuando dice, es por eso que continúo la citación, normalmente se acaba ahí, ¿no? Este texto es muy interesante, ¿no? También su teología. ¿Por qué dice hemos sido expulsados del paraíso, ¿no? Es muy interesante como texto. Y continúa, no tenemos ni vida eterna de gratificación. Entonces, y ahora el argumento. Si elegimos una cosa, debemos renunciar a otras a las que desearíamos en circunstancias diferentes no haber renunciado, ¿no? Entonces, una teoría de la libertad. Esta teoría no está estable, esta teoría es falsa, ¿no? Si esto no significa nada, si tengo dos opciones, A y B, ¿no? Cerveza, niño, manzana, mesa. Entonces, A o B, ¿no? Ciudad de México o Sonora. Dos opciones. A o B, ¿eh? Entonces, mi libertad no puede consistir en rechazar, renunciar a una otra opción. Sí. Exacto. Digamos, exactamente, educación o virus, ¿no? Entonces, sí, ¿qué queremos, ¿no? A o B.
Entonces, lo que dice aquí en este texto es que renunciamos a algo que queremos en otra situación. Pero no, eso no es correcto. Renunciamos a algo que queremos en esta, queremos A y B. No es que renunciamos a B, ¿eh? Porque bajo otras condiciones a veces... tenemos que elegir en el momento entre A, B y otras condiciones. Y las condiciones que tenemos, y A, B, C, etcétera, y las condiciones de elegir son mediados socialmente. ¿Ah? Es por eso que nunca estamos como yo frente a un conjunto de opciones. Esta situación raramente existe, ¿no? Vainilla o chocolate, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, en realidad, claro que existe escasez de recursos. Nadie lo niega, ¿eh? Pero escasez de recursos no es este tema, ¿eh? Porque es A o B. Lo están aquí. ¿Dónde está la escasez en este argumento? Muy interesante, ¿no? Aquí dice escasez y ahora tenemos más. Tenemos demasiado, ¿no? Escasez, tenemos demasiado. Misma página, es una contradicción en términos. ¿Eh? Muy interesante, ¿no? Una de las definiciones más famosas de la economía es una contradicción en términos en una misma página. Entonces, para mí, ¿no? No es una cuestión de escasez de recursos, pero de distribución de recursos. La economía, tal como la política, son cuestiones de distribución de recursos, no de escasez. Es por eso que he dicho ayer en la primera conferencia que la solución del misterio de la producción de la plusvalía, ¿no? Porque es una billete de $100 vale $100, ¿no? Es una expresión de actos de valoración, ¿no? Yo prefiero tus $100 a mi manzana y eso es un precio muy alto, y te vendo, ¿no? Bueno, en todo caso, casi todas las, pero en una isla, ¿no? Aislada, la gente prefiere la manzana a los $100, ¿no? Entonces, bajo condiciones reales sociales, a veces $100 son más o menos para los agentes que la manzana. Depende de las condiciones sociales. Entonces, las condiciones sociales reales determinan los precios y no la escasez de los recursos ni la voluntad de los agentes que tienen que escoger entre opciones finitas. Eso es la falsedad de esta opción, ¿no? La idea de un agente racional que normalmente escoge entre dos o tres opciones, ¿no? Normalmente no es así en la vida, ¿no? Es la situación en que tenemos dos o tres opciones y escogimos, ¿no? No es la situación en el mercado, ¿no? Si lo que hace un Elon Musk no es dos opciones, ¿no? Es muy complicado. En muchas cosas, a veces toma decisiones, a veces otras decisiones. Entonces, la agencia, la actuación en las condiciones sociales reales es compleja. Y estas teorías simplifican, ¿no? la situación en que estamos y a través de una simplificación producen modelos falsos del comportamiento. Es por eso que la economía no es muy fraca en las condiciones predictivas. Por eso no predicieron la crisis financiera, porque los modelos del comportamiento son falsos. La bolsa en Nueva York, el real estate, no es A y B. Y una persona, ¿quieres A o B? Sí, en un cierto sentido, ¿no? Una buena cuestión sería, ¿qué es elegir? ¿No? ¿Qué es la toma de una decisión? El modelo normal es precisamente eso, ¿no? Es un espacio de opciones finitos, 2, 3, 4, ¿no?
y una voluntad que escoge, ¿no? Pero eso no es lo que acontece en la realidad, ¿no? Es por eso que necesitamos también, ¿no?, cooperación con los psicólogos, los neurocientíficos, para saber lo que realmente acontece en un animal completo, en una situación real que describimos con certeza como una decisión. Gracias. Muy interesante las preguntas previas y complementando la aportación posiblemente de Lupita. Al inicio, la definición de sociedad tenía la palabra actitud. Ah, sí. Esa actitud podríamos hacerla sinónimo de disposición a la negociación. Y si es así, ¿qué pasa cuando hay sociedades donde la persona no puede negociar, simplemente se somete, pero sigue siendo eso una sociedad y una relación social? Es decir, a lo largo de la plática ha explicado de una manera más definida muy bien los términos que considera densos. Sí. ¿Podría explicar de manera la palabra actitud en este contexto? Sí, sí, sí. Gracias. Muy interesante la pregunta, sí. Entonces, a lo mejor hay un sentido, ¿no?, en que el concepto de actitud, ¿no?, ya es un concepto regional que describe una cierta forma de subjetividad. Es decir, bajo ciertas condiciones, ¿no?, públicos, que solo pueden existir en ciertas condiciones socioeconómicas, ¿no? Entonces, una actitud, ajuste mutuo de actitudes, es eso, es una postura respecto a objetos en una escena. Pero eso también es solo una parte de lo que nosotros hacemos en condiciones reales de la sociedad, ¿no? Entonces, un límite de esta definición, claro, es un límite. Un límite de esta definición, lo acepto como problema, es que puede ser demasiado proposicional, ¿no? Eso todavía, ¿no?, es una teoría, una ontología social y no una ontología, es decir, una ontología de lo que llamo el sinsentido, ¿no? Sí, y el problema es que el sinsentido, el intransparente, lo intransparente de lo social, ¿no?, eso ni siquiera podemos analizar, ¿no? El otro de la sociedad, el intransparente, por así decir, ¿no?, la forma lógica del narcotráfico, ¿no?, lo invisible que surge. ¿Ah? Y existe en cada sociedad en sus formas, ¿no? Y entonces esta transversalidad, ¿no?, claro que no está capturado por este concepto. Es el lado, sí, entonces voy a pensar mejor, más sobre este tema. En un cierto sentido, ¿no?, claro que no debemos distinguir entre sociedad y transacciones socioeconómicas, ¿eh? Hay lados de la sociedad, aspectos de la sociedad, que no tienen ni siquiera la forma lógica de lo económico, ¿eh? Y el concepto de actitud, etcétera, es el concepto de la actitud proposicional, en este sentido, ¿no?, muy clásico y ortodoxo de la filosofía contemporánea. Bueno, sí, profesor, me gustaría ver si pudiera ampliarnos un poco más, si tiene usted idea de dónde viene el origen aún vigente de esta imagen distorsionada sobre la escasez. ¿De dónde viene? O sea, ¿por qué seguimos hablando de escasez, sí, aún en el siglo XXI? O sea, sí, me gustaría ver si tiene una idea por ahí. Y por otro lado, en el lenguaje económico se habla mucho en términos de contextos de incertidumbre, sí, y medición de riesgos en la toma de decisiones. Sí. ¿Qué puede decir al respecto? Sí, sí. Gracias. Sí, gracias. Me parece una hipótesis, ¿no?, que el discurso de la escasez puede ser un discurso colonial, porque lo que sabemos muy bien
es que Hobbes, ¿no?, el estado de la naturaleza, se refiere explícitamente a la situación en América, ¿no? Hobbes estaba en el mercado de los esclavos, ¿no? Y en el colonialismo, en Norteamérica en este caso, ¿no? Entonces es una fantasía del indio en el caso de, y me parece que, ¿no?, esta idea de la escasez moderna, del Leviathan, ¿no?, es muy probablemente parte de un sistema del malo, de la justificación del malo. Y la justificación del mal en el propio Hobbes es precisamente eso, ¿no? Están en continua guerra y necesitan de un control, ¿no? Eso es la idea, ¿no? La justificación muy clásica en la época. Y eso es bien sabido también en Locke, etcétera, la manera en que están involucrados, ¿no?, en la actividad colonial de la época. Y desde ahí, a lo mejor, ¿no?, una hipótesis, la idea de la escasez. Pero la realidad era el contrario, ¿eh? La riqueza natural, nada escasez, ¿no? Y bueno, eso puede ser la genealogía de este tipo de discurso. Y claro, mejor la teoría de las incertidumbres y riesgos, porque ya es mucho más realista, ¿no?, todo este tipo de teoría en economía contemporánea es mucho más realista, porque ya nos dice que no elegimos en este sentido de toma de decisión. Lo que hacemos es mucho más bayesiano, ¿no?, como se dice ahora. Es decir, hay estadísticas, juicios de probabilidad, etcétera. Es más, la actividad real del empresario, ¿no?, etcétera, y del trabajador, es mucho más una experiencia estética, ¿no? Claro, a veces alienada, a veces dominadora, etcétera, pero lo que hacen, el juicio, es mucho menos racional que lo parece. A veces hay cálculos racionales, números, cifras, claro, pero la actividad, ¿no?, suprema no tiene esa forma. Lo que ahora ya saben los suizos, ¿no? Credit Suisse. Finalmente los suizos están completamente, estoy en varios think tanks en Suiza, y es lo máximo shock, que no podían predecir el colapso de Credit Suisse. Porque ahí tenemos, ¿no? Si existen los agentes racionales, son los suizos. Y ya los suizos no existen. Sí. Buenas tardes, Marcus. Quería volver a la cuestión del constructivismo social, porque en tu crítica, pues queda muy obvio, ¿no? Obviamente, si yo tengo un billete de $100, digo, es un papel y lo quemo, soy un idiota. Pero si el Congreso de los Estados Unidos dice, es solo un papel, sí, vas a ser solo un papel y pierde el valor, ¿no? Entonces, en la crítica al constructivismo social, ¿dónde queda el poder? Porque precisamente el valor de esa escuela teórica es precisamente ese análisis fino del poder en el discurso y en las prácticas sociales. Entonces, me pregunto, dentro de tu teoría, ¿qué papel juega el poder, sobre todo para gestar leyes, normas? Sí, ¿dónde sí, queda? Sí, claro, claro. Sí. El poder, lo que llamamos el poder normalmente, ¿no?, es falta de explicación, ¿no? Si decimos entonces el poder, entonces, ¿cómo están establecidos, en todo caso, las normas? ¿Qué es decir que alguien acepta o no acepta las normas? Y la realidad es que las normas en cuanto tal tienen un poder, como por ejemplo también las imaginaciones. La manera en que imaginamos Quijote tiene un poder histórico sobre la mente individual. Entonces existe una capa de la realidad, las normas, que tiene su poder. Es por eso, por ejemplo, la ley. ¿Por qué aceptamos una ley? Precisamente porque tiene la ley, en cuanto tal, tiene una fuerza independientemente de lo representante, del juez, por ejemplo. Es por eso que podemos reemplazar los juicios, ¿no? Lo que es un fenómeno
o los presidentes, etcétera, ¿no? Lo que es un fenómeno muy interesante. Entonces, la ontología, me parece, la ontología de las normas, ¿no? Son medidas objetivas de lo que debemos hacer. Y una vez que están ahí, ahí está el poder. Entonces, el poder no es la instigación del poder respecto a una norma, como si la norma dependiese de una voluntad, ¿no? Es el contrario, la voluntad depende de la norma y no la norma de la normatividad, ¿no? Es por eso que hablo de producción social en vez de construcción social, ¿no? Hay un buen texto de Baudrillard sobre Foucault en que él hace precisamente esta distinción, oublier Foucault. Y es eso la distinción a que me refiero con el concepto de la producción de la norma. Sí, última pregunta. Es una más relacionada a la conferencia de ayer, pero la verdad es que ya no tuve chance de hacerla. Sí. Hablaste de que en las prácticas actuales del capitalismo existirían... Bueno, existen prácticas actuales que en tu capitalismo consciente no estarían permitidas. Incluso dijiste el nombre de Twitter. ¿Podrías un poco expandir qué tipo de prácticas comunes en el capitalismo actual no serían compatibles con un capitalismo ético y por qué el caso específico de Twitter? Entonces, a priori, cada práctica que produce directa o indirectamente pobreza en cuanto a patología social. Porque la pobreza extrema y en general es... una enfermedad, ¿no? Una pandemia en mamíferos prosociales. Y sabemos que producimos socialmente la pobreza, ¿no? Ahí, ¿no? Comunidades precapitalistas o no capitalistas, sin mercados oficiales, etcétera, no tienen pobreza, ¿eh? Mueren, tienen muchísimos problemas, no tienen vacunas, tienen problemas, pero un problema no tienen, la pobreza. Y eso es muy interesante. Sí, sabemos que la pobreza es producido por las condiciones económicas. Y entonces, cada acto o sistema de acciones y cada ley, etcétera, que produce directa o indirectamente condiciones de pobreza, tiene que estar ilegal. La pobreza no es el estado natural del ser, como decíamos. Exacto, exacto. Como la escasez. Ni la pobreza ni la escasez son original, ¿eh? Y eso es el riesgo también del discurso ecológico contemporáneo, ¿no? De los límites de la planeta, ¿no? Este discurso sigue siendo el discurso de la escasez y por eso justifica, ¿no? Actos de violencia. Es muy interesante, ¿no? Que el discurso ecológico en cuanto tal tiene tendencia antidemocrática. ¿Por qué? ¿Por qué la idea de que el ecosocialismo, la ecodictatura, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente porque presupone, ¿no? Esta fantasía de la pobreza, de la nudez de la naturaleza, ¿no? Y estos, entonces, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, imagina una sociedad, un sistema político en que la pobreza sería ilegal. Si la policía militar ve pobreza aquí en Monterrey, dice, eso no debe ser. ¿Quién ha producido eso? Es como heroína. ¿Quién ha producido eso? ¿No? Entonces, en este caso, podemos pensar de los productores de la pobreza como un cartel de narcotráficos. Y eso es la visión, ¿no? Del capitalista en la crítica del capitalismo. En el capitalismo ético, todo es como ahora, ¿no? Solo que las cosas inmorales no deben existir, son ilegales. Un país en que la pobreza es simplemente ilegal, ¿eh? Entonces, todos tienen que evitar la pobreza. Si tú ves con tu ¿no? empresa que produce pobreza, ¿no? Ya tienes miedo de la policía, cambias tu modelo, ¿no? Sí. Un Singapur, ¿no? En que la pobreza es ilegal, o bien el Singapur. Pero esos son los hechos. ¿Decía usted que la ética se ocupa de los hechos que viven? Sí, sí. Y que eso iba tratando de
sanar el escepticismo involuntario. El problema es que parece que el escepticismo es voluntario. Es voluntario, exacto. Sí. Exacto, sí. Es, por ejemplo, yo creo que no esta idea de la ilegalidad, de la pobreza, es un hecho moral muy evidente. Entonces, la cuestión es, ¿por qué no queremos verlo? ¿No? Claramente, porque hay gente que profita de la producción de la pobreza, tal que hay gente que profita de la producción de la heroína. Y una parte de la población, ¿no? Los vemos como criminales y los otros como empresarios. Eso es malo. Pero eso no implica que los empresarios son criminales. Pero que lo que implica es que tenemos leyes malos, no empresarios malos. Eso es mi visión. Tenemos que inventar leyes, nuevas leyes. Otras soluciones, ¿no? Pero esto implica que partimos de esta visión que la pobreza es algo que absolutamente no debe ser, debe ser ilegal. Y eso ya no es aceptado políticamente. Hay muchísima gente que cree, que tiene fantasías teológicas respecto al origen de la pobreza, ¿no? Que se lo merecen, o ¿por qué no trabajan? O en India, ¿no? Algo con la reencarnación, sí, etcétera, etcétera. Y eso son ideologías, justificaciones del malo. Alguien es responsable para estos pobres, y no son los pobres. Sí, sí, absolutamente, sí. Es la única manera, ¿eh? Porque tenemos estados nacionales y por varias razones, como formaciones sociales, y sí que existen, y entonces tenemos que empezar, ¿no? Con este modelo. Bueno, mañana continuamos. Sin pobreza.